...esta es la compostera que podríamos decir de sector animal... ...lo que hicimos en principio eh, fue armar el sector, delimitarlo... ...porque bueno, estaba en un principio alrededor del árbol... Como ...para darle un marco y que no se desparrame el material... ...lo que hacemos, eh, lo que hacen los chicos en realidad... ...es hacer limpieza de corral y del sector de la conejera... ...y bueno, todo ese material que se recolecta... ...que es eh, materia fecal, sí, de los animales... Eh, orina también de los conejos y todo el resto vegetal que queda desparramado en los corrales lo traemos para acá. También todo lo que sacamos de desmalezado también lo traemos. Y bueno, la idea es que cada clase que venimos ellos vayan rotando el material, eh, lo regamos, lo humedecemos. Y bueno, en realidad la mantención la hacen ellos, así que ellos te van a explicar de qué se trata bien. Bueno, estamos aquí junto a los alumnos. Bueno, a ver, eh, ustedes conocen bien cómo es el proceso, pero para que la comunidad eh, se entere un poquito más, ¿qué es el compost para, para contar un poquito? Bueno, el organismo es el compost, es un, un material orgánico que se va desintegrando mediante hongos, bacterias o lombrices y sirve como fertilizante natural. Muy bien, bueno, ¿para qué es eh, importante para el ambiente hacer el compostaje? Es, impo es importante para ir reduciendo los, lo, la cantidad de residuos que van a los basurales. Hay que explicar, tiene todo un proceso de descomposición, contanos un poquito cómo se lleva adelante. En el compostaje los eh, microorganismos como bacterias y hongos eh, descomponen la materia orgánica en presencia de oxígeno, esto produce calor y, eh, y la descomposición. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes básicos para hacer el compost? Los ingredientes básicos de la compostera animal es la materia fecal y la orina, que hace, ayuda a la descomposición más fácil. Y la vegetal son todos los residuos vegetales como las malezas y es otro de descomposición. Muy bien, para, el, ¿para la escuela por qué es importante hacer este trabajo? El compost ayuda, ayuda a mejorar la calidad del suelo y, y le aporta nutrientes a la planta para que crezca sin problemas y, y podamos tener una producción más más eficiente muy bien y en casa para hacerlo en casa cómo cómo habría que iniciarlo eh, se elige el lugar deseado donde se hace el compost eh, hay distintas maneras de hacerlo que se puede hacer en cajones de madera o haciendo un hueco en el suelo también y qué importancia tiene esto en la reducción de residuos eh, que ayuda a reducir eh, los residuos en los basurales y así que haya menos contaminación en el planeta